Un cordial saludo a todos ustedes, amigos y amigas. Hoy quiero invitarles a reflexionar conmigo en una virtud que es fundamental en todos los seres humanos, la virtud de la fe. Es más, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que las virtudes teologales son el fundamento de todas las demás virtudes. Si usted quiere encontrar un concepto sobre la virtud de la fe en la Biblia, San Pablo en la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice textualmente: la fe es la certeza de poseer lo que se anhela y la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que todo alma humana, qué es lo que todo ser humano anhela? No morir, la vida eterna. Cuando usted va a un funeral, usted sí se ha dado cuenta cómo mucha gente dice: lo siento mucho, ya su almita está con Dios, ya está en un eterno descanso, ya no sufre más, está en paz. En definitiva, todo ser humano aspiramos a tener la vida eterna. Y es que el momento en que Dios nos crea para la vida eterna. Pero para tener esa vida eterna, esa salvación eterna, ese gozo eterno, esa felicidad eterna, no solo la vida eterna, sino la felicidad eterna, hay que hacer las cosas bien aquí. Y entonces hay que tener esta fe humana, que es de poseer. ¿Qué poseer qué? La capacidad de hacer las cosas bien. Hay una frase hermosa del santo Juan Pablo II que decía: hagan las cosas bien, háganlas siempre bien. Hágalas muy bien, hágalas de tal manera bien que al final Dios les tenga que decir muy bien. Y usted puede hacerlo eso. Basta que elija buenos orientadores que le ayuden a usted a certificar que lo que está haciendo no es solamente lo que le gusta, sino lo que usted debe. Porque hay muchas cosas que tenemos que hacerlas, aunque no nos gusten, pero porque están bien hechas. Y porque esas cosas bien hechas son las que nos van a llevar a usted y a mí a conseguir la vida eterna. ¿Quisiera usted pensar así? ¿Quisiera usted madurar su fe, una fe que le lleve a conseguir la vida eterna? Bendiciones.